Aurkezpena noiz bai. Bueno, lehenik eta behin, aldun nagusi jauna, diputatu anderea, bueno, eskerrak bertan emoteko aukera egotiagaitik eta baita be bertara gerturatu zarien pertsona, erakunde eta enpresa guztiei. Azkenean gobernuan dako oso garrantzitsua da olako ekitalizetan egotia, guretago digitalizazioa torren marruan be ziberseguritatea garrantziazko baitaka, bale? Eta orduan, aurkezpena hiru ataletan banatukot, hasiera batean itxeingo pizka bat zentrua zedan, ez dituen helburuak, bigarren zati batean itxeingo dugu oinarte indakuaz, kolaborazioa gehizen bat, hartu emonak beste erakundieke, eta azkenengo diapositiba baten, ba, ni guztago garrantzitsune izango da, hamendik gerora zespero doun edo zer bilakatzia nahi doun. Vale? Orduan, azteko zer garan argi dau eta bertan dakazuen, eta benak irakurri leike, nahi zaudo geratzia zer ez garan, eta oso argi latzean nahi dau. Ez gara sektori pribauankin kompetentzia ingo da ben inungo zentrua, guztiz kontrakua. Egin nahi duguna da, sektori pribaua indartu. Eta horretarako baliabideak jarriko ditugu, eta gaur egun bagauz ja sektore pribauakin fuerte lanian. Eta noski, espribarruan izan da, momentuz ziberseguritatearen zentrua espribarruan dagoenez, enpresei oso zuzenduriko zerbitzuak emonez. Bueno, misioa zein dan, bizioan geroko gara, eta hau da garrantzitsuena. Euskadi mundu mailan erreferente bihurtzen nahi dugu ziberseguritatean. Eta orain ikusiko ditugun adibide asko be Euskadi mailan indako ekintzak dira, baina argi eduki behau gure zentruak eta Euskadikin bia dauena maila internazional batean inbia dauela. Ezin garrala gure mugen artean eitzen dugun ekintzetan geratu. Baizik eta hemendik kanpo inbiarran lana be kristona da. Elkarkidetza, proiektu aman komunak beste herrialdiekin hori oso garrantzitsua da. Eta hori da oso argi emon nahi duten mezua. Zerbitzuen artean, bizkor jungo naiz, bueno, lehen Alejandrok be esan daben moruan, aurten CERT, bueno, edo CESIRT bihurtuko gara ofizialki, baita be FIRST erakundearen barruan, eta beste emongo ditugun beste zerbitzuen artean, ba, hemen ditugunak, ez? Industriakin zerikusia duen lan askoen godu, baina baita be beste azpiegitura kritikoekin lan eta ekintzak egin beharko ditu, eta hortaz aparte, ekintzaietza, ikerketa, formakuntza, beste hainbat. Baina esan dizagun, hauek direla gairi garrantzitsuenak, jorratuko ditugun gairi garrantzitsuenak. Zerbitzuen artean, hemen ditugu, hauek atalka banatu genitzazke lehengo biak, bai kontzentzazioa eta bai formakuntza oso garrantzitsua dira. Eta gehien bat formakuntza. Danok dakigu ziberseguritateak momentu honetan dagan arazoa eta arazo hau areagotu ingo da horren urteetan. Profesional falta izugarria dakau. Baina kristona, eta arazo oso handi bat da. Arazo handi bat da emakumeen falta. Karrera teknikuetan, eta are gehiago ziberseguritatean. Horiek arazo oso handiak dira. Eta ez da epe laburrean konpondu alditzugun arazoak, eta enpresak epe laburreko irtenbideak bia dituzte. Beraz, hau oso gai garrantzitsua izango da. Hortaz aparte, esan dezagun, hemen, bueno, guk libro blanco dela oferta deritzoguna, aurten bukatuko dugun lan bat izango da, non Euskadin, ziberseguritatean inguruan lan egiten dituzten erakunde, enpresa, entitate, ikerkuntza zentruen atlas bat egingo den, eta horrek azkenean balioko du be, hemendik kanpora egiten ditugun ekintza asko izetan, erakusteko Euskadik dakan indarra. Gero, beste bi gauza komentatzeko bereizgarri, alde batetik aurten martxan jarriko dugun Euskadiko lehenengo zibersekuritate programa, dakizuenez, azteko kantitate zume batekin, 6.000 eurokin, baina horrek balioko du enpresazkorentzat zibersekuritatean inguruan lehenengo pausuak emoteko. Eta guk hau argi dakau, zibersekuritatea bai edo bai etorriko da. Eta espero gutxienez honek balio izatia lehenengo pausu horiek emote indartzo edo bultzadatzo hori ematera. Eta bestalde oso garrantzitsua da, gobernu aldetik egiten agaran ekimen bat, da Digital Innovation Hub.
Digitalizazioak abantai asko ditu, baina baita be erreto asko dakartza. Adibidez, badakigu enpresa handiek digitalizazioaren inguruan ez dutela arazo handirik, bai inbertsio aldetik, bai pertsonen aldetik, badituzte baliabide nahiko. Baina ze gertatzen da Euskadiko 180 suposatzen duten pimeekin, enpresa txiki eta artainekin. Hoiek arazo gehiago dituzte bai ziberseguritatean konkretuki eta digitalizazioan orokorki, ba hoiek ekartzen dituzten ba arazoei aurre egiteko. Horretarako sortu digu BAS Digital Innovation Hub-a. Eta hau da Euskadi mailan orain bertan, orain dela gutxi zabaldu dugun azpiegitura. Ikusten duzunez, lantalde desberdinetan edo teknologia desberdinetan, bueno, ez teknologia, industria eremu desberdinetan sortu ditugu nodoak deritzogunak, robotika, 3D inprimaketa, bueno, soluzio digitalak, big data, eta egin duguna da, zentru teknologikoetan eta enpresa pribatuetan dauden aktiboak, hau da, makinak, testeatzeko gailuak, era konektatu batean jarri ditugu, eta honekin edozein enpresa, eta gehien bat enpresa txikin eta ertainei zuzendurik dago, edozein enpresa non digitalizazioan arazo bat edo leia bat duena edo zeo zer garaitu nahi duena, guregan etorri daiteke, hemen, bueno, behian legeroga ikusiko duen web horri batean, eta hor, ez espri, zare guzti hau osatzen duten eragileek, irten bidat emango diote, hemen ez darri ikusten, tamaina txikian dagota, baina hemen, bueno, zentur teknologiko garrantzitsuenak, beste institutu industrialak eta bertan dauz. Eta gaur egun, martxan duguna, robotika fleksible eta fabrikazio aditiboa da, baina orain, hemendik hilabete batzuetara, behar badago da baino lehena, hor ikusiko dugu, ziberseguritatearen nodabe egongo da. Beraz, bertan, gure azpiegituran, Miñanoko Parke Teknologian dugun azpiegituran, horbe izan gure inbertsioak egin ditugu, eta azkenean enpresek beraien produktuak edo soluzioak testeatzeko aukera izango dute, eta ez hori bakarrik. Beste zentru guztietan dituzten baliabideak enpresen eskura jarriko ditugu. Bien. Y esta es la segunda parte, la de colaboración. Aquí lo que nos vamos a centrar en las cosas que se han hecho muy concretamente. Voy a ir muy rápido porque no me va a quedar mucho tiempo. Rápidamente las colaboraciones. INCIBE, bueno, ya Alejandro ha hecho perfectamente la explicación, no voy a explicar nada. INCIBE, como ya estamos trabajando con ellos, estamos trabajando en dar respuesta a los ciberataques, servicios de alerta temprana, va a ser uno de nuestros sponsors, el sponsor principal a la hora de ser homologados en FIRST, Siemens. Siemens no hay que decir la importancia que tiene a nivel global y también en Euskadi. Vale, hace poco el Lehendakari acaba de firmar un convenio con Siemens Gamesa, vamos a hacer trabajos de ciberseguridad con ellos, el proyecto tractores de ciberseguridad, eso va a ser una gran herramienta y en los próximos meses habrá anuncios sobre ellos, sobre grandes proyectos hechos en ciberseguridad con empresas. Por lo tanto, estos son nuestros dos sponsors para el FIRST, pero obviamente va mucho ya, no nos quedamos en solo el sponsor, en ser sponsor, sino que vamos a seguir trabajando muy fuertemente con INCIBE y, por supuesto, con Siemens. No solo Siemens en sí, sino por toda la cadena de suministro de Siemens, que en gran parte también es vasca en según qué tipo de actividad. Por lo tanto, nos interesa que sigan potenciando la relación con Siemens. EXO. Louis, you already explained very well what you're doing. Estamos trabajando con ellos en estas grandes áreas, en el área de inversiones, ya nos reunimos en su día, hemos puesto a disposición de las herramientas que tiene el gobierno, nuestros fondos de capital riesgo, nuestro proyecto BIN 4.0, entiendo que más de uno ya lo conocéis, nuestra aceleradora de empresas digitales relacionadas con el mundo del 4.0, y luego el tema de educación. El tema de educación yo creo que da para un monográfico solo, ya he dicho el gran problema que existe, y que se va a incrementar en los próximos meses, por lo tanto, un tema muy importante. Atlas de ciberseguridad, hemos identificado con ellos, y muy importante, estamos promocionando a través también de la red CN calls europeas.
empresas vascas que estén trabajando, empresas o ahora mismo sobre todo estamos en la fase de centros tecnológicos que quieran optar a proyectos europeos. Estamos colaborando con EXO para que nos den también colaboradores europeos con los cuales poder trabajar. Centro de Ciberseguridad Industrial, que por cierto mañana también estará dando una charla y bueno, donde se está elaborando un estudio del estado de ciberseguridad industrial en Euskadi a través de los clústeres, muy importante. Nuestra llegada a empresa lo vamos a hacer a través de una de nuestras herramientas más importantes, que son los clústeres. Estamos presentes en 11 mesas competitivas de clúster y con ellos se les está haciendo una encuesta para ver cuál es la situación de la ciberseguridad en Euskadi, la madurez. ¿Vale? Y luego también, bueno, sensibilización, empresa digital. Punto.eus, convenio de colaboración acordado con ellos, que lo firmaremos me imagino que en breve, y hemos creado ya una herramienta para la monitorización de los ataques en los dominios .eus. Esto es para ver un poco que dentro de la ciberseguridad lo que estamos intentando es incluir a todos los agentes posibles. Estamos en una fase primigenia, lo que queremos es que todos estén dentro de un mismo proyecto país y con un mismo objetivo. Privatua, Asociación para la Gestión de la Privacidad de la Información, nos hemos reunido, ya hemos establecido colaboraciones a través de eventos. SAE, muy importante, Asociación de Empresas Dedicadas a la Seguridad. El tema de la seguridad integral es un tema recurrente. Ya la seguridad física ha pasado a ser física más digital. Ya están dando una seguridad integral. Y muy importante, hablamos de industria, pero la violencia digital a menores. También vamos a hablar de esto. Recordar que los menores de hoy son los profesionales del futuro. O sea que esta es una parte clave también. Y la formación se empieza desde abajo. Va a haber un evento en Bilbao en junio, estaremos y bueno, pues creemos que va a ser importante. La comisión permanente del gobierno, de que está liderada o que está donde están los centros tecnológicos principales, ahora que voy rápido porque se me va a terminar el tiempo y quiero centrarme en el último slide, que es el que me interesa sobre todo. Otros participantes dentro del Comité Permanente del Centro Vasco de Ciberseguridad, una solución integral desde Gobierno, la Consejería de Desarrollo Económico y Competitividad, la Consejería de Educación, la Ertzaintza y EGIE también con la Sociedad de Información del País Vasco. Con todo esto lo que damos es desde Gobierno una solución integral acaparando todos los ámbitos en Euskadi. Otros entes muy importantes, seguimos con las empresas, ya nos hemos reunido con las patronales, ha mostrado mucho interés, hemos organizado ya reuniones también gestionadas por la Ertzaintza con cada uno de ellos y luego ahora estamos ya siguiendo para temas más específicos con cada uno de ellos. El clúster, como he comentado, y bueno, y muchas más colaboraciones. Cabe mencionar la Jornada Nacional de Ciberseguridad, que se celebrará aquí en Donosti, en junio creo que es, ¿vale? Que está bueno, gestionado por la Universidad de Mondragón. Hemos ido incluso más abajo, asociaciones como comarcales, como Inguralde, Bidasoa Activa, y luego, bueno, de alguna manera, estamos tocando en mayor o menor medida todos los agentes que participan en Euskadi. ¿Vale? Y muy importante, obviamente, SIUR. SIUR, un gran proyecto que viene de Guipúzcoa y con el cual ya hemos establecido las pautas de colaboración, seguiremos desarrollándolas. Es un proyecto que va a añadir mucho, mucho valor y mucha competitividad al proyecto global de todos nosotros y por lo tanto le deseamos lo mejor, igual que nos deseamos a nosotros también. Acabamos todos de empezar y la coordinación aquí entre todos, no solo con SIUR, sino con todos los anteriores, primordial. ¿Vale? Y esta es la diapositiva que más me interesa. Bueno, el futuro. Euskadi tiene que ser referente, y de hecho hay un objetivo que Euskadi sea el hub de ciberseguridad del sur de Europa. Y tenemos mimbres para ellos, pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en la concienciación, en la ciberseguridad. Para ello hemos hablado de proyectos tractores, que dentro de poco vamos a publicitarlo. Tenemos que trabajar en dotar, en ser buenos oferentes de tecnología de ciberseguridad, desarrollar nuestra parte privada, formación, ya he hablado, emprendimiento. Somos muy potentes en emprendimiento, no en cantidad, pero en calidad. I+D, somos potentes también. Y luego hay que decir que todo esto lo hacemos interno, pero necesitamos ayuda de fuera. Y también estamos trabajando en la atracción de inversiones. De hecho,
sin dar más detalle, dentro de pocos meses habrá un anuncio de una inversión potente en ciberseguridad que viene a Euskadi y que viene a aumentar la competitividad de todo el entramado de ciberseguridad. Con todo esto, esto todo nos ayudará a convertirnos en referentes a nivel europeo y a nivel mundial. Podemos hacerlo, pero bueno, va a ser un trabajo, sobre todo de colaboración, muy importante a realizar. Y dicho esto, bueno, pues este va a ser nuestro centro y nuestro contacto. ¿Vale?